Muy buenas a todos, criaturas de las sombras, aquí Shadowwolf, un nuevo video. Y esta vez vamos a continuar con Pokémon Xenoverse Nuzlocke. Y bueno, estábamos en... Ruta 3. Y bueno, en el capítulo anterior, por mi estupidez, ya habíamos sufrido varias bajas. Y como verán, ya tengo no suelo usar buffos ni debuffos, así que y bueno, sufrimos tres bajas en el capítulo anterior porque soy gilipollas. Y bueno, nos habíamos quedado con Shadow, nivel 15, con Pedro y con Joe. Creo que el próximo gimnasio es nivel 18. Así que vamos a ver si podemos entrenar un poquitín. Y sí, sé que ahí hay un... Acá hay un entrenador, pero no se fue, no lo es salteable, así que lo salteamos. Asperberry. A ver, estábamos buscando Fakemon. No quiero acercarme. Cualquier entrenador que pueda evitar, lo voy a evitar. Otro Snizzle. El tema de la nieve es que Shadow el clima le afecta. El cabrón no se muere, Conseguí una garra rápida por matarlo, nice. Vamos a ver si conseguimos un Fakemon. Tiene lo de que se cura con la nieve. Desenrollar es esto, ¿no? Esta pelea va a ser eterna. Sí, es desenrollar. Y crítico. Show subió de nivel, perfecto. Quiero Fakemon. Una perla, eso se puede vender. A ver... Ah, mira, acá tenemos un coso para curar. Ruta 4, acá tenemos nueva captura. ¿Qué? No. Vamos a ver si conseguimos Fakemon, gente.
Sí, Rey de Hierro. Water. Este bicho es asqueroso, Pedro. Voy a tratar de capturar a este Pokémon, gente. Las putas, joder. Y ya tenemos nuevo Pokémon. Nivel 13. Nice. Raider, ¿qué es? Tipo Hada, nice. No sabía que había tipo Hada en este juego. Vamos a ponerle mote, gente. Voy a ir a la lista que tengo acá, que creo que igual nada más teníamos uno. Hinoa 23. Hinoa, ahí está. Y lo metemos al party. Y bueno, ya tenemos al Fake Mon. Vamos a seguir adelante, gente, ahora. Y vamos a la ruta 4, donde podemos capturar. Así que veamos. Primer Pokémon de ruta, que es un... Coin Coin. Este bicho creo que era normal. Ese sacar vídeo yo me juro. Pero también él pega fuerte, así que... ¡Me durmió! Voy a tratar de capturarlo así, gente. Uno, dos, tres. ¡Otro! ¡Ah, puto! ¡Ey! ¡Eran tres! Probamos de nuevo. Este también es Fake Mon, así que igual como es el primero que me apareció, cuenta como captura. Si hay otro Fake Mon en la zona, lo puedo agarrar igual. Bueno, subió a nivel 15 Pedro, este subió a nivel, yo subí a nivel 12. Bofetón lodo. No me fijé las stats del bicho este. Vamos a sacarle tecleada. Dos niveles. Chino a nivel 10. Yes. A ver. Helping Hand. Tiene viento Hada. Viento férico. Es tipo normal. Pokémon cerdo, banco cerdo. Supongo que estará basado en una alcancía. A ver. Vamos a ponerle nombre, gente. Que puede ser un buen tanque. Le vamos a poner Kendo. Y nos lo ponemos en el equipo. Ahora, antes de buscar al Fake Mon, vamos a ver si podemos curar. Please.
me voy a quedar pobre si tengo que usar esto, pero no me queda otra. No, gracias. Y tengo que seguir por acá, pero ya que estamos acá, vamos a la próxima captura. Shemin ya lo teníamos, así que teníamos que irnos. Por las dudas, saco a la cosa. A ver si hay otro Fakemon. No, Bergamite. A ver si hay otro Fakemon. Si no hay, ya nos vamos, gente. Ahí tengo que ir poniendo otra zona. Ya tenemos este Fakemon. Y bueno, gente, este es mi polvo. A ver, vamos a tratar una vez más, a ver si hay Fakemon. No, no hay. Me curó. Curamos. Llego a nivel 16. Razor Claw. A ver. Vamos a la mochila un cachito, gente. Tenemos el orbe tóxico, la perla, que se lo vamos a vender, la garra rápida. ¿Se la damos a quién? Y me tengo que fijar que tiene este chabón. Frostbeat. A ver si puedo ponérselo a... a Pedro, sí. Es el 60 con un radio de... cosa. Le voy a sacar Growl porque, como ya dije, no suelo usar este... de bufos yo, así que... me encanta que sean eternas las MT en este juego. A ver qué tiene el gordo. Sumario. Perla grande. Es money para mí, así que take. Lo siento, Kendo, pero eso me lo quedo. Acá tenemos un entrenador que no sé si me va a saltar. No, tengo que ir a hablar yo con él. A ver si acá me aparece. Oh, otra superbola. A ver si acá me aparece otro Fakemon. Sé que no estoy hablando mucho, gente, en este capítulo. Me disculpo por eso, pero. No quiero perder ningún otro Pokémon. Ah,
Ah, él también tiene mantonibio. Qué asco. Bien, gracias, agarra rápido. Ahora sí subimos a nivel 16. A ver, señor, ¿usted me da una caña? Mágica. Necesita un Pokémon tipo planta, sí o sí. Voy a usar. Disculpen por eso, gente, pero es que justo mi vieja entró en mi pieza. Otro mágica que se come el coso. El rollout. Vamos, unos 16. ¿Qué quiere aprender? Descanso, me sirve. Pero no, no se lo voy a, no se lo voy a enseñar. Sí, que no lo aprenda. De momento no. Otro Magikarp que me cargó, así que. Me encanta que se cure solo. Kidum. A ver qué Pokémon es. Ah, ese es Feimon. Creo que es volador. Voy a sacar. Ah, no, pero es débil. Esperemos que no sea muy fuerte. Creo que es volador agua. Claro, pero tiene salpicadura nada más, así que nice. Y yo tengo la ventaja del terreno porque pasa. Quiero ser Hegemon. No, no me da caña. Bueno, vamos a seguir por el puente. Esperemos que no haya ningún inconveniente. Hay entrenador, así que. Curamos. Vamos a ver este entrenador. Mira. Es tipo normal, a ver. Aliento de hielo. O es rayo de hielo, no sé cómo se traduce. Cura, bien, me durmió. Cabrón. Espero que mi Pokémon sea más rápido que el de él. Bien, fuera. No, pero cabrón. Espero que. No me fijé si tenía robustez. Oh,
Queen Coin se fue. Bien, ricos niveles. Hoy va a ser día de hoy, fue día de hoy, gente. Otro support, a ver qué le podemos sacar. Cubo Stess es esto, Defense Core. Se lo pongo por poner porque no creo que lo vaya a usar. Sí, que dame la pasta. Bueno, gente, parece que tenemos otro entrenador acá. Estamos jodidísimos. Vamos a dejar el video por acá. Que no me puse el cronómetro y no sé cuánto voy. Aparte me tengo que ir, así que... Hicimos algunas capturas interesantes. Y bueno, espero que os haya gustado este video. De ser así, like, el botón de suscribirse si todavía no están suscritos. Compártelo con todos sus amigos. En la descripción también, si quieren, pueden apoyarme en mis redes sociales. Y bueno, Shadow Wolf se despide hasta el próximo video. Adiós.